Buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe en esta mitad de semana, hoy miércoles 19 de octubre del 2022. Gracias por su compañía, pero sobre todo muchas gracias por su preferencia, por querer estar perfectamente bien informado antes de irse a dormir. Y por supuesto, como cada noche, quiero darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Conmemora municipio de Celaya, Día Internacional de Lucha contra Cáncer de Mama. Pondrán a remate 22 viviendas para recuperar impuesto predial. Captura unidad de control animal, 4 perros ferales reportados como agresivos, serán sacrificados. Cumple Secretaría de Seguridad Ciudadana con diagnóstico para colocar cámaras de seguridad en presidencia. Además, presentan diputados locales del PAN primer informe de actividades legislativas. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento. Comenzamos con las noticias y también está apareciendo en su pantalla, como cada noche, la forma de contacto entre usted y yo a través de las plataformas digitales de WhatsApp y de Telegram. 461-172-7436, ya lo sabe, mándenos sus mensajes, sus notas de voz, sus videos con esa felicitación, queja, comentario, pero sobre todo mándenos su denuncia ciudadana. Es muy importante para nosotros porque también le daremos seguimiento a esa denuncia para que las autoridades pues se pongan a trabajar y resuelvan ese problema que usted tan amablemente nos hace favor de denunciar. También quiero recordarle el teléfono aquí en el estudio, 461-688-3758. Márquenos, donde mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente del sonar del teléfono para contestarle, tomar nota de sus comentarios y yo leerlos antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Sin más preámbulo y siendo las 9:08, arranquemos con las noticias. Mire, vamos a platicar y vamos a iniciar este espacio informativo con un tema que nos debe de preocupar y de ocupar, y sobre todo concientizar a las damas, a las mujeres de nuestro hogar, el hacerse una exploración a tiempo para detectar pues lo que pudiese ser cáncer en sus senos, el cáncer de mama. Es importante que pues desde que comienzan a desarrollarse las mujeres, y es de acuerdo a la biología, cuando llegan pues los primeros periodos menstruales, a partir de ahí es importante que periódicamente se estén autoexplorando, y en caso de detectar cualquier bolita, cualquier pues bulto que no vaya pues de acuerdo a la anatomía del seno, hay que acudir cuanto antes con los médicos. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional para el Combate contra la Lucha del Cáncer de Mama. Repito, algo que nosotros como varones debemos de apoyar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras madres, hermanas, para que se hagan este tipo de exploraciones, darles pues todo el apoyo y por supuesto acompañarlas en caso de que algo no ande bien en ese momento donde se detectan pues estas bolitas, estos bultos que van, no van acorde a la anatomía del seno. Hoy, aquí en el municipio de Celaya, la presidencia municipal pues recordó y por supuesto hizo la reflexión en las mujeres celayenses sobre este día tan importante para su salud. Con esto arrancamos la tercera emisión. El primer diagnóstico del cáncer de mama está al alcance de la mano. Por eso, la importancia de la autoexploración a partir de los 40 años, porque una oportuna detección, sin duda, que salvará la vida, porque cada mujer debe valorarse y cuidarse. Caso contrario, no cambiarán las estadísticas de mortalidad en esta lucha que se debe de enfrentar. Por eso, la importancia de conmemorar este día, destacó Carolina Mateus Troconis, directora de la Asociación de Apoyo a Mujeres en Salud del Seno. Entonces, tenemos que iniciar la exploración temprana, la detección a través de la mastografía con o sin síntomas a través de los 40 años. La normativa oficial habla de entre
los 40 y 60 años, hacerlo cada 2 años, nos quedamos cortos, porque el 40% de las lesiones pueden ser vistas en la siguiente mastografía. Las invito a que se lo hagan cada año, ¿sí? Y esto es un problema político que también está cambiando, ¿sí? Y el tercero es que cuando reciban esta noticia no lo sientan como una sentencia de muerte, porque no lo es. El cáncer de mama es un enemigo contra el que deben de luchar las mujeres, como lo hizo Ana María Fernández, quien obtuvo su victoria como toda una amazona y evitó ser una de las 18 lamentables defunciones que se presentan por cada 100,000 mujeres al año en México, donde Guanajuato ocupa el lugar 17 a nivel nacional. Mi hijo pasó y muy plantadito enfrente de mí me dice: mamá, ¿tienes cáncer? Creo que eso fue lo más duro que pasé después de que me dijeran que tenía cáncer. No supe qué decirle. Lo miré, no sé cómo pude, pero lo miré. Y él viéndome fijamente, le dije: te prometo que me voy a curar. Me dijo: está bien, mamá. Yo creo que él también pensó como yo cuando dijo, me lo dijo mi mamá, lo creo. Salió y volví al mismo lugar donde había hablado con Dios y le dije: espérame tantito, yo tengo un encargo tuyo. Tú sabrás si lo dejo a medias o me permites seguir formando a un hombre. Según cifras de la Asociación de Apoyo a las Mujeres en Salud de Seno, el 85% de los casos, el diagnóstico de cáncer de mama es tardío. De ahí que en México hay más de 2 millones de casos, de los cuales en la actualidad son 371 que hay en Guanajuato, 48 ocurren en Celaya y de ellos 20 son dentro de las mujeres de edad de 40 a 69 años. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues sí, es importante reflexionar sobre esta situación de salud que anualmente quita la vida a miles de mujeres en todo el mundo. Y por supuesto, México no es la excepción. Pero ante este panorama negativo, también hay un panorama positivo, porque cuando se detecta a tiempo, cuando se hace esa autoexploración a tiempo, de manera periódica y se detecta en buen momento, podemos estar hablando de otra historia, una historia de superación del cáncer de mama. Historias hay muchas, pero esta noche quiero presentarle el caso de la señora Silvia Álvarez, celayense, por cierto, que ha estado luchando contra el cáncer de mama, lo ha logrado superar y ahora ayuda a otras mujeres a poder salir de este problema, al poder combatir a este cáncer que, repito, anualmente le quita la vida a muchas mujeres, pero que también hay otras tantas que logran superarlo. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y en particular el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, mientras que en México es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Pero no siempre el panorama es desalentador, ya que actualmente existen muchas posibilidades de combatir exitosamente el cáncer si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Tal es el caso de Silvia, una guerrera y sobreviviente de cáncer de mama. Me dijeron que yo era cáncer lo que tenía, pues yo sentí que era la muerte, ¿verdad? Yo inmediatamente lo canalicé con que ya me iba a morir. Pero no es cierto. Entonces la situación es que se vive una situación muy tremenda, porque tú dices: pues ya no tiene caso que yo me atienda, porque pues me voy a morir de todas maneras, ¿verdad? Bueno, que nos vamos a morir, pero pues sí, lo mío fue una situación muy, muy tremenda. Yo me detecté sola mi tumor de cáncer. Fui inmediatamente a la semana a que me checaran, pues sí, inmediatamente el doctor me dijo que pues sí, que era cáncer y que tenía que,
que yo decidiera si me quitaba nada más el tumor, porque mi tumor era un tumor muy pequeñito. Entonces él me dio la opción de que podía quitarme nada más el tumor o quitarme completamente mi mama. El tratamiento contra el cáncer no solo requiere quimioterapias y cirugía, también atención psicológica para el paciente como su familia. Debe existir un apoyo para que la persona enferma mejore su calidad de vida y que todos unidos logren sobrellevar esta batalla, pues existen secuelas emocionales que la enfermedad trae consigo. Tengo mis hijos y mis hijos fueron mi apoyo principal. Entonces, pues yo creo que hay que recargarnos en alguien que nos quiera, que nos apoye y nos siga dando sobre todo la fuerza para seguir adelante. Ya después me vinieron las quimios, que también es otra situación pues muy fuerte. Ya cuando tú te ves que se te está cayendo el pelo, pues es otro dolor también muy, muy tremendo en el corazón, que tú dices, bueno, que ves tus mechones donde quiera tirados. Entonces, pues ya sigues. La tercer parte es cuando te dan tus quimios, que son quimios de pues también muy, muy fuertes. A mí me tocaron unas quimios muy agresivas que me dejaron tirada mucho tiempo. Después de ahí, pues me viene una depresión. Luego de ganar la batalla, Silvia decidió apoyar a otras mujeres a través de Grupo Reto, una asociación civil de la cual es presidenta y que tiene como objetivo prevenir el cáncer de seno a tiempo a través de la autoexploración, así como dar apoyo moral. Nuestro apoyo principal es primeramente con la asesoría a las personas que están pasando por esta situación de cáncer, y después de ahí les apoyamos con un material que les estamos obsequiando, que son unas prótesis de descanso que también el Grupo Reto las elaboramos. Les regalamos un morralito donde tiene una pelotita, una cinta para que hagan sus ejercicios de su recuperación de su brazo. Les regalamos un corazoncito, que es un cojín, para que empiecen a mover a tener la movilidad de su brazo. Y tenemos también servicio con tanatólogas y con psicólogas. Es así como Silvia representa a todas las guerreras que aún se encuentran en la batalla e invita a pacientes y familiares, sin importar sexo, a acudir a sus reuniones. Porque aunque el reto es enorme, las ganas de vivir son gigantescas. Yo el día de hoy, lo vivo el día de hoy, nada más. Vivo el día porque pues el día de mañana no sabemos qué puede venir, pero hay que vivirlo en plenitud, hay que gozarlo, hay que comer lo que queramos este día, hay que disfrutarlo, hay que apapachar mucho, hay que querer mucho, hay que darnos todos los gustos que a lo mejor en todos nuestros años no nos los pudimos dar, y sobre todo pensar en que es el día de hoy, es el día que tenemos que dar todo lo que tengamos enfrente de nosotros. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Así como doña Silvia, usted también autoexplórese, y si detecta algo anómalo en su seno, vaya con el médico, vaya a tiempo, no lo deje pasar, para que el día de mañana sea una historia de vida como la que nos presentó el día de hoy mi compañera Berenice Maldonado sobre este tema del cáncer de mama. Vamos a cambiar completamente de tema y mire, ponga mucha atención porque de nueva cuenta la Tesorería Municipal va a poner en venta, va a rematar 22 viviendas con el objetivo de recuperar pues parte de lo que no ha podido pues ingresar al municipio por el impuesto predial de estas 22 personas, de estos 22 ciudadanos que no quisieron pagar y ahora ya perdieron sus viviendas, ya perdieron parte de sus terrenos, y que el municipio los pondrá en remate, los venderá, repito, para recuperar ese dinero. Información de mi compañero Ricardo Cárdenas. Se tiene previsto llevar a remate 22 viviendas para el 31 de octubre y poder recuperar 2,796,000 pesos del rezago en el pago del impuesto predial, donde además hay 15 cuentas en revisión, predios que corresponden a 20 personas físicas y 2 a personas morales, para lo cual se cumplió con el proceso de la Ley de Hacienda, detalló Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal de Celaya. Estamos llevando a cabo un segundo proceso
de remate para lo que es la recaudación del impuesto predial. A principio del año tuvimos un proceso y ahorita, bueno, estamos llevando a cabo un segundo proceso. Lo que nos señala la ley de Hacienda, bueno, pues es que primero, bueno, se hace un requerimiento, el mandamiento de ejecución, las cuentas, pues los adeudos los inscribimos en el registro público de la propiedad, se registra el embargo ahí de los deudores, se lleva a cabo un avalúo, que este, bueno, lo llevamos a cabo en los primeros días de octubre, y se hizo pues una publicación en el periódico oficial del estado y en el de mayor circulación. En este caso, en el periódico oficial del estado fue el 17 de octubre y en el periódico de mayor circulación, bueno, se llevó a cabo una publicación el 14 de octubre y nuevamente otra el 21 de octubre. Según datos de Tesorería Municipal, destaca que en la actualidad son 41,000 cuentas en rezago del impuesto predial, que comprende al 22% del padrón, por un monto de 249 millones de pesos. De enero a septiembre, los ciudadanos aportaron 289 millones 54 mil pesos por el pago del impuesto predial, que significan 49.9 millones de pesos por arriba de los 239 millones 124 mil pesos que se tenían en el 2021. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues ya escuchó usted, a finales de este mes se estarán rematando estas 22 viviendas. En otro orden de ideas, le comento que desde el Centro de Control Animal aquí en Celaya se han detectado una jauría de perros que han atacado a ciudadanos. Incluso se presume fueron los culpables de comerse a un ciudadano, a una persona que perdió la vida y que pues lo devoraron estos animales. Estos estaban ubicados, están detectados hacia el sur del municipio. Afortunadamente las autoridades ya lograron capturar a 4 de estos perros salvajes, y pues el destino de estos animales pues no es nada alentador, de acuerdo, y por los procedimientos que tiene que seguir el Centro de Protección Animal, estos animales serán sacrificados. Roberto Lira nos da los detalles. 4 perros ferales han sido atrapados por la Unidad de Control Animal en terrenos baldíos cerca de Camino a Jofre, mismos que han sido reportados desde el mes de agosto como agresivos y por atacar a varias personas. La directora de Salud del municipio de Celaya, Cristina González Muñoz, informó que el 23 de agosto pasado se atendió un reporte de un ataque a 2 personas por un grupo de perros. Sin embargo, en ese momento no se tenía conocimiento de que se trataba de perros ferales, es decir, que son animales que prácticamente no han tenido contacto con humanos y tienen un comportamiento salvaje. Sin embargo, la vez que fuimos en esa ocasión, como no sabían qué tipo de perros eran, los ciudadanos que estuvieron o que no recibieron a los compañeros del Centro de Protección Animal, no les permitieron acercarse para llevarse a los perros. Ya después que pasaron fueron varias semanas, nos volvieron a hablar de esa misma zona y ya fueron los reportes que ustedes ya conocen, ¿no? Que son perritos, que ya ahora sí la misma ciudadanía que ya los empezó a conocer se dieron cuenta, pues que más que perros callejeros eran perros ferales. Los perros ferales se diferencian de los perros callejeros porque son perritos que han tenido 0 o muy poco contacto con los humanos. O sea, ellos no conocen la empatía de que nosotros lleguemos y les demos una caricia o les demos algo de comer. Esos perritos regularmente se crían en lugares más despoblados, y esos perros, al no tener contacto con los humanos, pues son perros que su grado ahora sí que agresividad puede ser bastante importante. Incluso ese tipo de perritos cazan. Señaló que hasta el momento se ha logrado capturar a 4 perros, pero aún quedan entre 2 y 3 que siguen libres. Asimismo, señaló que no se tiene certeza de que estos animales hayan comido parte de un cuerpo humano encontrado en la zona el fin de semana pasado. La funcionaria municipal comentó que los perros capturados permanecerán en observación 10 días para descartar síntomas de rabia. Posteriormente, deberán ser sacrificados como lo marca el reglamento. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.
Bueno, lamentable final para estos animalitos, pero pues bueno, pues son animales salvajes, no han tenido contacto con los humanos y por esa naturaleza pues están agrediendo a los ciudadanos que se encuentran en su camino y por reglamento pues tendrán que ser sacrificados. En fin, ahí la información y por supuesto usted tiene la última palabra. Ahora vámonos hasta el Congreso local porque esta mañana se llevó a cabo el primer informe de actividades de la bancada del Partido Acción Nacional. Sí, los diputados panistas rindieron su informe. ¿Qué han hecho en estos 365 días que llevan ya en el cargo de diputado local? Resaltaron, entre otras cosas, que se presentaron 35 iniciativas y muchas de ellas ya se convirtieron en ley. Estas 35 iniciativas señalan, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Eso fue lo que subrayaron los diputados locales. Lo que dijeron es que son iniciativas que están pensadas no solamente para un grupo de personas, sino para todos los guanajuatenses, y por eso no son ocurrencias, sino son necesidades reales a los ciudadanos. No le cuento más, el reporte lo tiene mi compañero Osvaldo García. Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, ante la 65 legislatura del Congreso del Estado, presentaron el informe anual de actividades del primer año de ejercicio legal que forma parte del Plan de Acción Legislativa 2021-2024. El coordinador del Grupo Parlamentario, Luis Ernesto Ayala Torres, habló a nombre de los 21 legisladores del Blanquiazul y señaló que en el primer año la bancada panista formuló 35 iniciativas de ley y consideró que les esperan grandes retos en el segundo año para construir acuerdos y trabajar juntos, sociedad y gobierno. Ante invitados especiales como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares e integrantes del gabinete legal y ampliado, alcaldes y exgobernadores, Ayala Torres llamó a la reconciliación del estado de Guanajuato y el país. El legislador aseguró que el trabajo durante el primer año demuestra la consistencia de principios, honestidad de valores y decisión para lograr un estado y una nación justos y solidarios. Además, que la labor demuestra la atención a las exigencias ciudadanas. Las 35 iniciativas de ley presentadas se inscriben en criterios como mejor calidad de vida, agua para todos, protección a niñas, niños y adolescentes, un Guanajuato incluyente, seguridad para todos, innovación en la educación y una economía para todos, entre otros temas. Por su parte, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo reconoció la labor del primer año de trabajo legislativo de los diputados de Acción Nacional, a quienes llamó a seguir trabajando por los habitantes del estado de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Ahí la información de mi compañero Osvaldo García en este primer informe de actividades de los diputados del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso Estatal. Tuve la oportunidad de asistir a este primer informe de actividades de los diputados panistas y por supuesto aprovechamos. Si usted me lo permite, a lo largo de esta emisión, diputados locales, así como algunos secretarios de gabinete pues legal y ampliado del gobierno guanajuatense. Quiero iniciar esta noche con la entrevista que le hice justamente al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, el diputado Luis Ernesto Ayala Torres. Diputado, pues un primer año de actividades al frente, por supuesto, de esta bancada de Acción Nacional. ¿Cuál es el resumen de este primer año? Yo creo que las 35 iniciativas que hemos presentado están enfocadas muy claramente a mejorar la calidad de vida de las personas. Sobre todo nos hemos enfocado mucho al tema de las niñas, niños y adolescentes, a los ancianos, adultos mayores. Yo creo que hoy el reto que tenemos por delante es mucho más amplio. Seguiremos viendo temas de salud, temas de desarrollo económico, temas de medio ambiente que hoy es relevante y no podemos dejar de lado el tema de la seguridad. Estamos comprometidos, ya lo escucharon en el video y en el discurso que hemos dado. El compromiso está presente y no vamos a fallar. Correcto. ¿Cómo se posiciona el Partido Acción Nacional dentro del Estado? ¿Seguirá siendo una fuerza para el próximo 2024? Claro que sí. Guanajuato es panista. Y creo que hoy con los buenos resultados tanto del gobierno estatal como de los ayuntamientos que tenemos de Acción Nacional, seguramente vamos a refrendar. Correcto, el reto que viene para este próximo periodo. El reto es enorme y ya lo mencioné, sobre todo en materia
de seguridad. Tenemos que seguir insistiendo y estando cerca de los municipios a través de la Convención Legislativa en Seguridad. Yo creo que hoy el compromiso es de todos. La seguridad no puede verse desde un punto de vista. Ha habido excelente coordinación con la Federación, me refiero a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, a las fuerzas estatales, a las fuerzas municipales. Yo creo que si mantenemos esa cohesión, seguramente habrá resultados. Perfecto, muchísimas gracias, diputado. Ahí parte de esta entrevista que le pude hacer a varios de los diputados locales, algunos secretarios de Estado que pudimos platicar también con ellos en torno, por supuesto, a este primer informe de actividades y, por supuesto, también pues parte de los temas que atañen a cada una de sus secretarías. A lo largo de este espacio informativo estaremos revisando más de estas entrevistas. Por lo pronto, acompáñeme a la primera pausa de esta noche. Es muy breve, pero antes, rápidamente, mi estimado Enrique Flores dice: buenas noches, Víctor. Saludos y cómo nos tienen acostumbrados, excelente noticiario. Lo malo de estos programas de prevención es que casi no existen en el sector salud, que aunque existen en los beneficios del IMSS, nunca los lleven a cabo, ya que hasta que se presentan los síntomas ya es demasiado tarde, y cuando uno mismo lo solicita, su contestación más común es: se ha sentido mal. Si la contestación es negativa, entonces te dicen, entonces no es necesario, ya que el IMSS no tiene presupuesto, me dice por acá mi estimado Enrique Flores. Gracias, mi estimado Enrique Flores, por el comentario. Por acá me dice la señora María Concepción, dice: buenas noches, les envío este video porque hoy es el día del cáncer de mama, para que revisen sus senos. También los hombres que tienen, se tienen que revisar porque les puede dar. Revísenete, por favor. Mi mamá duró 31 años con cáncer de mama hasta que Dios se la llevó a los 83 años. Todavía no había quimios y si la operaron en 1966, en noviembre le quitaron su seno izquierdo, y de ahí ella explicaba a todas las mujeres que veía, decía por acá mi estimada María Concepción. Muchas gracias, Concepción, por el mensaje. Son las 9 de la noche con, ahí se me movió aquí el reloj, denme un segundo, con 33 minutos, tiempo del Centro de México. Acompáñeme, es una pausa breve, vuelvo con más. Gracias por continuar con nosotros. Mira, aquí me agarró leyendo parte de sus mensajes, lo cual le agradezco mucho. El que nos esté escribiendo, ahorita en un momento más daré salida a cada uno de ellos. Son las 9 de la noche con 37 minutos. Vámonos con más noticias, y esto tiene que ver con una promesa que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana con hacer un estudio, un análisis de las cámaras de videovigilancia que se encuentran al interior de la presidencia municipal. Hablamos con el secretario. Esto fue lo que nos dijo. Siempre se procura por mayor seguridad, y sobre todo en un espacio que es de todos los celayenses y donde convergen las autoridades, como lo es Presidencia Municipal. Con base a ello, se concluyó el diagnóstico para establecer el número de cámaras de videovigilancia que habrá de colocarse, las características del equipo y cómo deberán de operarse. Destacó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. Se hizo un estudio técnico con los especialistas que tenemos en C4 sobre qué tipo de cámara deberían de existir, dónde, para cubrir todos los espacios de aquí, brindar mayor seguridad a las personas que aquí laboran y a las personas que aquí vienen a hacer diferentes tipos de trámites. Ya se entregó ese estudio técnico. Son cámaras especiales que tienen que ver con el tema de videovigilancia nocturna hacia el interior, la parte superior, por supuesto en las inmediaciones y en el estacionamiento. La seguridad no se puede escatimar. Aquí, esta es la casa de Celaya, esta es la casa de las y los celayenses. Aquí cuántas personas se atienden todos los días. Estamos en el punto neurálgico de la ciudad, en el centro de la ciudad. Están todas nuestras autoridades, viene, ¿cuánta ciudadanía viene? Es restringir la seguridad, restringir la ciudad a las y los ciudadanos. Como se recordará, la Oficialía Mayor designó un recurso de 1.900.000 pesos para reforzar las medidas de seguridad en Presidencia Municipal, donde primero se compró un arco detector de metales por 160.000 pesos, además de adecuar un espacio para el centro de monitoreo de las cámaras de videovigilancia, y anticipó el cambio de al menos 10 cámaras obsoletas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.
Bueno, ahí las palabras del secretario, la justificación del por qué pues se tienen que colocar estas cámaras. No solamente se trata pues de cualquier lugar de Celaya, sino se trata de la presidencia municipal, donde los ciudadanos acuden a hacer trámites. Como bien lo menciona el secretario de Seguridad Ciudadana, es la casa de todos los celayenses y tiene que estar bien, bien vigilada. Y vámonos ahora hasta el municipio de Juventino Rosas, hablando de temas de seguridad, porque este próximo 20 de octubre, es decir, mañana, se cumple un año de que las autoridades estatales pues tomaron las riendas de la seguridad de este municipio. ¿Se acuerda que hace un año nosotros le presentamos esta información sobre que llegaron elementos tanto de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a pues tomar el control de la Policía Municipal y del Área de Tránsito Municipal de Juventino Rosas, y que pues prácticamente fueron liquidados, fueron corridos todos y cada uno de los policías y de los tránsitos? A un año de distancia, ¿cuál es el panorama actual de Juventino Rosas en el sector de seguridad? ¿Hasta cuándo se reanudará la normatividad? Es decir, ¿hasta cuándo regresarán, se contratarán nuevos policías, nuevos tránsitos? Porque por ahora el control lo tiene la Policía Estatal del Estado de Guanajuato. Es una información de mi compañero Roberto Lira. Luego de un año de la desaparición de la Policía Municipal de Juventino Rosas, en diciembre se lanzará la convocatoria para formar la nueva Corporación de Seguridad del municipio, la cual se espera esté funcionando completamente al terminar la actual administración municipal. La secretaria del Ayuntamiento, María Edith Álvarez Pérez, recordó que el 21 de octubre del 2021 fueron despedidos los 108 elementos de la Policía y Tránsito Municipal. Desde entonces, la seguridad del municipio ha estado a cargo del mando único a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. A un año de esta situación, la administración municipal está sentando las bases para la reinstalación de la policía. Pues solicitaron que se diera de baja a los elementos, se les liquidó al 100%. El presidente en su momento adquirió el compromiso muy firme de que se les iba a despedir justamente con sus 20 días adicionales a cada año. Tuvieron una liquidación muy buena. Yo creo que fue una decisión que se toma desde el ayuntamiento, y con la ayuda de el maestro Álvar, nos fue diciendo cómo iba a ser la conformación. Es cuando viene el convenio de que entre el mando único, y entonces empezamos a trabajar con ellos, a coordinarnos. En su momento fue nada más todo lo operativo. La secretaria del ayuntamiento comentó que en diciembre se lanzará la convocatoria para integrar la nueva policía municipal, con la cual se espera que gradualmente se vayan incorporando elementos al mando único hasta completar la plantilla necesaria para tener una corporación municipal. En el mes de diciembre se está dando a conocer la convocatoria para quien quiera formar parte de la corporación. Van a tener ciertos requisitos y esperemos que empecemos a reclutar gente para efectivamente empezar con nuestra... primeramente que presenten sus exámenes de control y confianza. Dependiendo del número que vayan pasando, se van a ir incorporando con mando único hasta que tengamos el siguiente año. Esperemos ya contar con los dos turnos, y porque la capacitación dura 6 meses una vez que pasan el examen de control y confianza. Y esperemos estar reclutando para terminar el próximo año por la corporación por lo menos de 2 turnos. La funcionaria informó que la restauración de las nuevas corporaciones inició con el restablecimiento de la Dirección de Tránsito, que ya comenzó a trabajar desde hace unas semanas. Pero tenemos que llegar ese momento. De antemano te comento que pues también se despidió a Tránsito y ya tenemos nuestros agentes de movilidad. Si tú ves, ya tenemos nuestro reglamento, por lo tanto ya ahorita se está concientizando a la ciudadanía de que ya va a entrar en vigor, ya está en vigor, ya se publicó los lineamientos y las reglas de operación para llevar a cabo, ya está publicado. Entonces estamos esperando a que primero hacer una campaña de concientización que ya está haciendo movilidad, y posteriormente ya iniciamos con las multas.
Asimismo, dijo que se está trabajando en la integración del C4, para lo cual ya se enviaron a los primeros elementos a realizar sus exámenes de control y confianza, y una vez que los aprueben, serán capacitados. Además, dijo que se invertirán 5 millones de pesos en la primera etapa del edificio de seguridad pública, mismo que podría iniciar su construcción en 15 días y contaría con oficinas administrativas de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, los separos de barandilla y juzgados cívicos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Así que será hasta el 2023 cuando comience a tomar de nueva cuenta forma tanto la policía como tránsito municipal allá en el municipio de Juventino Rosas. Vamos a cambiar de tema y ponga mucha atención porque siguen llegando más elementos de la Sedena y Guardia Nacional aquí al estado. La mañana de este miércoles fueron desplegados más de 1,000 elementos a diferentes municipios del estado. Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la 12ª Región Militar y la 16ª Zona Militar. A través de un comunicado informaron sobre la llegada de elementos pertenecientes a diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Guardia Nacional al estado de Guanajuato, con el fin de coadyuvar con las actividades desarrolladas por las autoridades gubernamentales para abatir los índices de violencia en el estado. Estos efectivos reforzarán las tareas de seguridad pública en los diversos municipios de Guanajuato, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y con ello fortalecer las acciones interinstitucionales, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Manos en su pantalla, pues ahí está viendo la salida de estos elementos tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena, que se dispusieron esta mañana a repartirse, a distribuirse en distintos municipios de la región de aquí en Guanajuato. Ahí las imágenes desde la 16ª Zona Militar con sede en Saravia. Acompáñame a la siguiente pausa, es muy breve, hay más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más noticias. Y mire, vámonos a hablar sobre derechos humanos, sobre la Procuraduría de Derechos Humanos aquí en el estado. Esta Procuraduría ha prometido atender a los colectivos de búsqueda y apoyarlos en todo lo que necesiten. Osvaldo García nos da los detalles. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, que denunciaron violaciones y actos de intimidación en su contra, supuestamente por parte de corporaciones de seguridad pública, serán atendidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. El titular de esta instancia, Vicente Esqueda Méndez, señaló que los grupos serán atendidos y descartó dar a conocer el estado que guardan las investigaciones al respecto, debido a que aún se encuentran en proceso. Quisiera entrar en los detalles porque te digo, están todavía sujetas a investigación. Recordemos que una cosa puede ser la que se, por la que se presente la queja e incluso emitiéndose la resolución de recomendación pueden ser otros los hechos violatorios que se estén acreditando. Entonces yo me esperaría, si me lo permiten, hasta tener ya la resolución de los casos y oficialmente poder decir si se dio una violación de derechos humanos y en concreto cuál fue. En breve, no quisiera dar un plazo porque no estamos sujetos a un plazo en concreto por una razón. Las víctimas tienen el derecho a conocer el informe que la autoridad envía y eso puede generar que la propia víctima decida ampliar su queja o presentar nuevos elementos y entonces se le tendría que dar vista de nueva cuenta a la autoridad para que vuelva a pronunciarse. Es decir, depende mucho de la proactividad de la víctima en este tipo de situaciones, por lo cual no podría dar una temporalidad. Pero será a la brevedad, obviamente. Esqueda Méndez recordó que una situación es el motivo por el que se presenta una queja y otra distinta por la cual se emite una recomendación y en todo caso los señalamientos tienen que ser acreditados. Consideró que en poco tiempo es posible tener una resolución en este caso, el cual involucra a integrantes de cuerpos de seguridad pública tanto del estado como de los municipios en donde los colectivos de búsqueda realizan sus labores.
Fue en semanas anteriores que los integrantes de los colectivos acudieron a la instancia rectora de los derechos humanos en el estado para denunciar presuntas violaciones a su labor y hostigamiento de parte de integrantes de las citadas corporaciones. El funcionario descartó fijar un plazo para dar a conocer la resolución final en este caso, debido a que cabe la posibilidad que las víctimas decidan ampliar las quejas, y es un derecho que no se les puede negar porque se pueden aportar nuevos elementos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Ahí el reporte de mi compañero Osvaldo García sobre este tema tan importante para los colectivos de búsqueda. Y vámonos con más información de los diputados de Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato. Tal y como se lo platicaba hace unos instantes, hoy tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos sobre este primer informe de actividades. Platiqué con Víctor Zanella, mi tocayo. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda y hay que decirlo, y lo señaló el propio gobernador del estado, el Congreso de Guanajuato, entre otras cosas, se destaca por ser transparente y por ser muy cuidadoso de los recursos por los que los municipios tienen a su disposición para la aplicación de obras, para la aplicación de programas, por mencionar algunos de ellos. Platicamos, repito, con Víctor Zanella Huerta y esto fue lo que nos dijo respecto a este primer año de actividades como legislador local. Diputado Víctor Zanella, gusto saludarte. Un año de actividades importantes y algo que destacó el gobernador es que es un congreso transparente. ¿Cómo podemos hablar de este primer año de trabajo? Fíjate que estamos muy contentos. Para nosotros la rendición de cuentas es una forma de vida, el mirar a los ojos del ciudadano y decir lo que hemos hecho, estas 35 iniciativas de ley, muchas de ellas que ya están vigentes, como el tema de la gratuidad de servicios de salud, que a partir de este 2022, todos los guanajuatenses que no son derechohabientes pueden atenderse de manera gratuita en todos los hospitales de la red estatal de salud, y ante la indiferencia federal de desaparecer el Seguro Popular y que el Seguro Social, el ISSSTE, no están dando los mejores resultados, nosotros estamos trabajando para poder cumplirle a la gente, para poder rendir cuentas, y hoy como presidente de la Comisión de Hacienda, pues lo recorrimos los 46 municipios de Guanajuato, porque la gente está harta de los políticos solo que se quejan, que le echan la bolita. No, aquí agarramos el toro por los cuernos, estamos construyendo soluciones de la mano de las autoridades locales para poder que la gente de Guanajuato en el barrio, en la colonia, en la comunidad, pueda vivir mejor con esta iniciativa, por ejemplo, de agua para todos, para la gente más pobre de Guanajuato, tengan acceso, y es un tema de la justicia social que va a llegar a todo Guanajuato. Correcto. El reto, estimado Víctor, para el próximo periodo, ¿qué es lo que viene para el Partido de Acción Nacional y de la Comisión, que es Hacienda? Un reto muy importante. ¿Qué nos puedes decir? Sí, a ver, nosotros tenemos una función muy importante, el cuidado y buen uso de la gente y, perdón, el cuidado y buen uso de los recursos de la gente, porque al final ese dinero no es de Víctor Zanella, no es de gobernador, no es de los presidentes municipales, es de cada uno de los guanajuatenses que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pagan sus impuestos, y lo mínimo que esperan es que sus autoridades rindamos cuentas y que se vea en la calle, en obras y en acciones, en programas, que ese dinero está funcionando. Por eso vamos a entrar a un periodo donde vamos a estar analizando un presupuesto para poder ampliar programas sociales, programas que busquen generar empleo y que pueda llegar a toda la gente de Guanajuato. ¿Cuál será el plan B en caso de que la federación siga recortando? Pues mira, lo que hemos siempre hecho, eliminar gastos superfluos, gastos innecesarios, y que podemos administrar de mejor manera los recursos, poder administrar de mejor y más eficiente los impuestos de los guanajuatenses, y que se vea reflejado en obras y en acciones que la gente sienta, que viva y que pueda disfrutar. Perfecto. Gracias. Tocayo. Gracias. Gracias. Bueno, hay parte de lo que platiqué con el diputado Víctor Zanella. 9:56, última pausa. Vuelvo con más. Ya son las 10 de la noche en punto, yo sé que ya se quiere ir a dormir, pero antes acompáñeme a esta última nota para que quede perfectamente bien informado. Vámonos hasta el municipio de Jaral del Progreso, porque la Dirección de Salud y Atención a la Mujer y el CAICES Municipal, repito, de Jaral del Progreso, organizaron una caminata denominada Muévete a tu Manera. Priscila Razo nos da los detalles.
En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Dirección de Salud y Atención a la Mujer y el CAICES Municipal realizaron una caminata denominada Muévete a tu Manera, la cual se realizó este 19 de octubre a las 9 de la mañana, arrancando en la explanada Anselmo Ramírez. Explorarnos, acudir a los chequeos cada mes, puede salvar muchas vidas. No solo las de las mujeres están expuestas a desarrollar esta enfermedad, sino también los hombres. Fueron las palabras del presidente municipal José González Ojeda. Hay que explorar esta, principalmente las mujeres, que los hombres, si no mal me pues también debemos de hacer esa actividad. Aquí me encuentro con la doctora Angie, con la directora de Salud y Atención a la Mujer, y la recomendación es de que hay que tocarnos. Es la mejor prevención que podemos tener, tanto hombres como mujeres, para prevenir esta enfermedad. Sabemos que es una de las principales causas de muerte aquí en México. Y pues bueno, no nos cuesta nada que al momento del baño, pues ahí estemos tocando, pues para ver si no tenemos algo raro. Entonces, pues ahí está la invitación. El recorrido terminó en el Centro Impulso del municipio, en donde se realizó un acto protocolario en donde la doctora Angélica Boites, directora del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud, CAICES, externó un mensaje en donde resaltó la importancia de que las mujeres cuiden su salud, tener la costumbre de realizarse estudios de manera periódica para prevenir enfermedades, asimismo ofreciendo los servicios totalmente gratuitos. Finalmente, se culminó con unos emotivos testimonios por dos guerreras que libraron esta lucha. Asimismo, se brindó una feria de salud totalmente gratis. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Gracias, Priscila, por la información. Son las 10 de la noche con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Hasta aquí con las noticias de esta noche. Lo espero el día de mañana con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted está informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta mañana.